Daniel Briceño denunció que Carlos Ramón González es director del DN y tendría contratos con la Alcaldía de Bogotá. El servidor público dijo durante una de sus intervenciones en el Consejo de Bogotá que la actual administración de la capital colombiana le entregó $2.993.717.130 en contratos a quien han relacionado con el escándalo de corrupción de Ungar. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció en una de sus intervenciones en la entidad que la administración del alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán, otorgó contratos por un valor de $2.993.717.130 a Carlos Ramón González para la gestión de comedores comunitarios en la ciudad. La denuncia del servidor público se centra en el hecho de que González ha sido una de las personas más mencionadas en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNRE, lo que Briceño considera cuestionable, dada su involucración en el mencionado escándalo. La alcaldía de Carlos Fernando Galán le entregó $2.993.717.130 en contratos al cuestionado Carlos Ramón González para administrar comedores comunitarios en Bogotá. Es indignante que uno de los personas más mencionados en el escándalo de la UNRT siga con contratos en la ciudad, resumió su intervención el concejal del Centro Democrático en su cuenta X. En dicha intervención el político comenzó diciendo: "Estoy muy preocupado por algo que está pasando en la Secretaría de Integración Social. Mientras en el gobierno nacional echaron al señor Carlos Ramón González, mencionado todos los días en los medios de comunicación como uno de los cabecillas o presuntos cabecillas del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y la ciudadanía lo señala de estar vinculado a esto, la alcaldía de Carlos Fernando Galán le acaba de entregar 2.993 millones de pesos en contratos en la Secretaría de Integración Social". El concejal explicó que la corporación ASIS, de la que Carlos Ramón González es dueño, y en cuya junta directiva se encuentran su esposa y su hermana, ha recibido 3 contratos para manejar la alimentación de los niños por un valor de 1.471 millones de pesos. Además, la corporación Sor Teresa de Calcuta, en la que también participa la familia del señor González, ha obtenido contratos nuevamente por 1.471 millones de pesos, según informó el concejal Daniel Briceño. Ante esto, Briceño cuestiona cuál es la intención de la alcaldía de Carlos Fernando Galán al incluir a González y ponerlo a administrar la comida de los niños en 6 comedores comunitarios de Bogotá, con contratos que suman más de 2.900 millones de pesos. Este cuestionamiento surge a pesar de que Carlos Ramón González ya no hace parte del gobierno nacional y de que la fiscalía ya lo ha señalado por su presunta vinculación en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. A esto último agregó que lo peor es que el representante legal de una de estas fundaciones es uno de los miembros del Comité de Ética del Partido Verde, que hoy está investigando al señor Carlos Ramón González dentro del partido. Entonces, yo sí le pido coherencia a la alcaldía de Carlos Fernando Galán, porque creo que esto es un mal mensaje. Mientras uno de los principales implicados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo está saliendo del gobierno nacional, aquí lo están reincorporando. Por su parte, el exfuncionario en su momento, ante los graves señalamientos en su contra por su presunta implicación en la red de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, revelados por la Fiscalía General de la Nación, Carlos Ramón González, se pronunció el jueves 25 de julio y negó cualquier participación en dicho entramado. "Ante los recientes hechos relacionados con la UNGR, me veo en la obligación de aclararle a la opinión pública que mi inocencia es irrefutable. Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno", comentó en un comunicado. González, además, en su defensa, destacó su compromiso con las políticas del presidente de la República, Gustavo Petro, y lo que llamó la transformación del país hacia el progreso, la equidad y la justicia social. "Ese ha sido y seguirá siendo mi principio y derrotero en los cargos que he ocupado en este gobierno y en todas mis actuaciones", agregó. Por otro lado, respecto a la denuncia realizada en el Consejo de Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social informó que, en primera medida para la operación de comedores comunitarios, no se celebran convenios de asociación de manera directa, sino que se realizan procesos públicos, competitivos, con criterios de selección objetiva, de libre concurrencia, cuya información está publicada para consulta en la plataforma SECOP2. También explicaron que, al igual que con todos los oferentes y representantes legales, se verificaron los antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y policivos que emiten la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Personería Distrital y la Policía Nacional, encontrando que estas organizaciones y sus representantes legales, Zulay Patricia Ortiz y Carlos Alberto Camacho, no tienen ningún antecedente y por tanto no están incursos en causales de inhabilidades o incompatibilidades para presentarse o celebrar convenios de asociación en el marco de los procesos competitivos que adelanta la entidad. Además reiteraron, la Secretaría Distrital de Integración Social ratifica que no ha celebrado ningún contrato con el señor Carlos Ramón González como persona natural.